Ustedes me dirán qué es lo que quieren, si apilar las piedras, si abrir un túnel o si prefieren perforar. Abrió la cortina y me miró con esos ojos que tienen las madres. En este ambiente playero, pues me inspiro naturalmente con los insignes, con los exquisitos. Ya, ¿para ver? ¿A otra vez? Sí. ¡Ahora! ¡Sandro Martínez! Hoy yo considero que nosotros le damos honor a nuestro eslogan. Hay razones para sonreír y yo creo que vamos a reír bastante con este personaje. Bienvenido acá en Venezuela. Estoy feliz de estar una vez más con todo el público venezolano al que extraño profundamente. ¿Por qué extrañas tanto a ese público? Bueno, porque es el mejor del mundo, porque es el mío, porque es el que ha crecido conmigo paralelo a mi carrera y porque tenemos un código de cariño y de amor durante muchos años. ¿Cuál es tu destino favorito de Venezuela? Bueno, mi destino es donde crecí, donde nací y donde me desenvolví mucho tiempo, que es Caracas. Yo amo profundamente a mi país, lo he recorrido por 30 años, de arriba a abajo, de norte a sur, de este a oeste, pero yo soy caraqueño. Caraqueño. Caraqueño absoluto y me gusta el clima de Caracas, me gusta el Ávila, me gusta la gente, me gustan los centros comerciales, los parques, la actividad artística, cultural, me gusta la gente de Caracas, que es como un resumen de la gente que en los años 50, 60 vino del interior del país y se amalgamó con la ciudad. Entonces, esa decantación de gente de la cual yo soy parte también, me encanta y por eso amo Caracas. Pero sabes que tú me dijiste, yo soy caraqueño, pero me decepcionaste porque yo juraba que tú eras el Magallanes. No, mentira, es un chiste malo. No, te voy a decir uno más malo aún, soy de La Guaira y llevamos muchos años perdiendo y he pensado incluso en algunas oportunidades hasta alejarme de la pelota. Pero yo te pregunto, ¿cómo diría? ¿No hay quien le gane? Al mejor equipo que tenga la temporada. Pero ahora sí, vamos a ver estas imágenes de Caracas. Y es que yo considero que después de ver estas imágenes te provoca recorrer Caracas. Mira el Ávila, qué hermoso. No, bueno, tú sabes que en mi casa en Caracas, una de las razones, no la razón fundamental por la que yo me mudé a ese sitio, es porque se ve el Ávila completo, desde San Bernardino hasta Petare. Wow. Y yo me desayunaba viendo el Ávila y es realmente un paisaje que no he podido conseguir en el mundo entero, porque lo que tiene que ver con los afectos no existe en ninguna otra parte que no sea donde están tus afectos. Entonces, pues, para mí el Ávila, verlo, contemplarlo, es una maravilla. ¿Y cuando estabas en Caracas, subías al Ávila a pie o en teleférico? Subía a pie, subía por Sabas Nieves y lo disfrutaba. No era tan asiduo a subir al cerro como a contemplarlo, a ver la majestuosidad del Ávila, ¿no? Okay. Y a que nos orientara, ¿sí? Siempre que estábamos en cualquier parte de Caracas, tú sabías, mirabas allá y ahí estaba el norte, ¿me entiendes? Te servía para inspirarte y para orientarte. Cuando iniciamos la entrevista me decías, tengo muchos recuerdos de mi infancia en Caracas. ¿Cuáles son esos recuerdos? Bueno, mira, todos, absolutamente todos. Desde que nací de abanico a canónigo y nací con partera, mi bisabuela Pancha fue quien me partió, mi mamá no fue a ningún hospital, a ninguna clínica. Yo nací por partera, ¿verdad? Mi abuela, y nací en el apartamento donde vivíamos, de abanico a canónigo, en un apartamento que estaba en el piso superior a un negocio que tenía mi abuelo, en la esquina de abanico, entre abanico y canónigo. Luego yo caminé mucho eso por ahí porque estudié una parte del bachillerato, no era tan buen alumno, por cierto, y estudié por ahí. ¿Cómo eran esas notas? Bueno, mira, muy buenas en lo referente a las materias humanísticas y bastante deplorables en lo que eran materias como matemática, química, física, ese tipo de cosas. Siempre tuve naturalmente una inclinación por lo humanístico y entonces pues eran muy altas en lo humanístico y
bastante mediocres en lo científico. Sí. Había esa diferencia. Sí, sí, había un contraste extraño ahí. ¿Y manejabas bicicletas en los próceres? Manejaba bicicletas en donde me crié, en coche, donde mi abuela, que ahí nos reuníamos todos los primos, en arriba, en la calle Los Cedros, en coche, y manejaba bicicleta en mi parroquia, en Caricuao, donde yo pasé mi segunda infancia, mi adolescencia, mi primera juventud. Ahí estudié, ahí me enamoré, ahí hice teatro por primera vez. Es decir, que yo tengo grandes y hermosos recuerdos de todos los sitios donde me tocó desenvolverme. Ahí te enamoraste por primera vez. Sí. ¿De quién? De una muchacha que era amiga mía en el liceo, y no voy a decir su nombre para proteger a los inocentes, pero no me hizo caso. Yo me despeché por primera vez en mi vida a los 11 años, 12 años. Wow. Y aprendí que nadie se muere de amor y que los amores pasan y que uno sigue viviendo. ¿Y consideras que uno puede vivir sin amor? No, no. Yo pienso que el amor está en todas partes y que uno consigue gente que es digna de recibir el amor de uno y de dar amor. Yo tengo 20 algo de años con mi esposa casado y creo que el amor se ha ido alimentando y que ha ido creciendo en este tiempo, ¿no? Mi esposa es mi llave inseparable. No hay persona a la que yo extrañe más que a mi esposa, ¿no? Y como hablamos de amor, yo quiero regalarle a toda Venezuela y a toda Latinoamérica, antes de irnos a comerciales, estas imágenes de nuestro hermoso país que lleva nombre de mujer, Venezuela. Y de ti, los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, de enterrar mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela.